noticia del momento. Buenas tardes, en la red Unitel estamos preparados para llevarles toda la información de la mañana. Ahora le presentamos nuestro avance informativo. Gabinete ampliado, la reunión fue en la Casa del Pueblo. Sobre el tema económico se garantizó el pago del segundo aguinaldo. Segundo aguinaldo, los microempresarios piden una reunión con el gobierno. Más del 90% del sector no podrá pagar el beneficio a fin de año. Investigación policial, la FELCC confirma que Juan de Dios Ortiz estuvo solo en el aeropuerto y en los lenocinios de la 12 de octubre. Robo de medalla y banda presidencial, Alexander Huaño Caña y su esposa fueron cautelados. La fiscalía pidió detención en la cárcel para ambos. Falsa abogada fue aprehendida junto a su marido entregando documentos falsos de derechos reales. La pareja operaba en la falsedad. Diputado pide disculpas. Domingo Soto del MAS en Plaza Murillo aseguró que no se acuerda del escándalo en el aeropuerto de Cochabamba. Partidos de fútbol profesional. El Tigre recibe a Oriente Petrolero y quiere seguir con los buenos resultados. Bolívar jugará en Potosí con Nacional. El desarrollo de toda la información en instantes. Acompáñanos.